La pasión del pastel, como el papel nomás se está cayendo. Clase, yo ahorita hablo con la gente municipal y adelante ya no. Pero mira, no hay manera porque nos agarran. Sí, puedo. Yo sé que la bronca no es con ustedes, son gente como nosotros. La bronca, la sección 22, sí. Y eso sí, si viene aquí, aquí lo vamos a ver en la casa. Sí, ¿por qué? Porque están engañando. En el caso es Yolanda y la maestra Blanca, porque saben bien, sí. Nosotros no le estamos diciendo no seas maestro, como tú quieras, es como tú, si quieres ser de una religión, puedes ir adelante, pero no es que... Siempre he dicho la política, no es por qué enfrentarse pues y participar. De hecho, la sesión 22 sí no va a entrar. Pues eso ya será en segundo diciendo, dice, pues ve que los rumores han dicho que él y yo venimos a atravesar el carro. Yo ni iba con él, ahí está Tino de testigo, yo iba con él, iba yo a un mandado. Cuando lo vi, le dije, y él ya me había dicho. Entonces yo le dije, mira, yo te evito el problema que sea y me jalo a mi hija, ¿no? Entonces, pero no cuando... No, está bien, mira, si ustedes declaran aquí que no hay nada, pues tampoco no hay nada, sí, pero si ella va a dar clase allá, sí va con el pueblo, no conmigo. Yo creo que primero... Ustedes deben investigar primero, por eso son muchos y deben pero investigar. Pero sí está dando, mira, allá ven de testigo que ella está dando clase. Ven para acá. Si es cierto o no es cierto que estaba dando clase. Sí, estaba dando clase ella o no estaba dando clase ella. Con... Sí. Alúmbrala. Sí, estaba dando clase, ¿no? Y yo, ¿qué fue lo que te dije cuando fui a tu casa? Gracias, no, dije, te expliqué. Por eso se detuvo la camioneta, pero si está diciendo... Si pero en el momento en que la camioneta la detuvieron, no estaba en mi casa. Y tú lo viste porque... pasaste ahí. Yo clase y ahí están. Por eso, pero yo inmediatamente la mandé a traer y tú la viste. Sí, nuestros hijos que no dieron clase y allá no tienen clase. Ah, pero yo ya te lo dije, eso no está en la mano. Ah, bueno, pues tampoco está en la mano. Y lo dije, eso era eso, nomás te quería yo aclarar de que no queremos guerra entre nosotros. Ándale, y esto es lo que dijo, que nos están afectando personal, algo que... Ya lo habíamos dicho hace rato, lo que nos dijeron a nosotros, nos dijeron, ¿sabes qué? Díganle a Torino que ya no va a pasar, que pase por su casa y ya no va a pasar. Nosotros ahí estábamos sentadas y es más, él se bajó del carro y la azotó la puerta y él fue lo que dijo, dice, pues ahí está, si la camioneta quieren, agárrenla. ¿Y por qué era la última vez que le iban a dejar pasar? Porque ustedes habían dicho, ¿no? Yo no dije, dijo que estaba. Fue un acuerdo que se tomó. O sea, yo sí estaba y yo escuché. Fue un acuerdo que se tomó. O sea, exactamente. Bueno, a mí me dieron órdenes de allá. Lo que le pasa a él, ya sabe. Y lo que le pasa a él, yo también cuento con él. Yo no quiero pelear, quiero pelear. Y exactamente, pues nosotros escuchamos, porque ahí estábamos sentados. Tampoco se le dijo malas palabras a nadie. Y a poco ahí estabas, cuando estabas hablando, ninguno de nosotros te respondió. Yo te respondí. Yo no dije malas palabras, yo dije, vine a ver. Que estaban y les dije yo, con ustedes cuente por lo que le pasé. Te nos quedaste viendo allá y entonces ajá, yo te pues dije. Porque ustedes estaban aquí. O sea, sí, yo te dije, le digo yo, nosotros nos íbamos a hacer responsables. Claro, no se bajó de ahí, no, que la chingada. Pues si quieren que metan, se le quede y luego se las regalo, dice. Ay, que se quede esa camioneta y se fue bravo. Le digo, no, nos tratamos tajando, pasa para acá, ¿no? No, pues si quieres, no, tenía mi camioneta, gracias.
se enojó y la dejó. En público lo decimos. Pues sí, cuando uno tiene este, cuando uno no tiene nada que temer, pues es donde quiera, ¿verdad? Aquí, aquí. Como yo a ellos también, ahí está, yo no les dije malas palabras, sí les dije.